Muy buenas noches, amantes del género del terror. Esta historia la cuenta, en ese entonces, un vendedor de una tienda de autoservicio al pie de una carretera en El Paso, Texas. Era el año 2014 y esta anécdota fue tan relevante en 4chan que levantó varias cejas. El hombre cuenta que era la 1:30 de la madrugada en esta estación, que se encontraba a mitad de una carretera. Las carreteras a esa hora de la madrugada se encuentran completamente desoladas. Rara vez pasa uno que otro vehículo de forma veloz, y si acaso uno que otro conductor se detiene por una cerveza o por un cigarro para amenizar el viaje. El hombre cuenta que se encontraba atendiendo esta tienda. Él se encontraba dormitando atrás del mostrador con la puerta completamente cerrada con llave. A eso de la 1:30, repito, se acerca una anciana, toca la puerta y el hombre se levanta del mostrador para ir a abrirle. Al momento de abrirle se regresa a donde él se encuentra atendiendo y se percata que esta anciana, muy peculiar, camina de una forma bastante rara. Sus movimientos son como si ella no los controlara, demasiado lentos y demasiado impredecibles. Es una anciana que tiene guantes en las manos, una bufanda, una gabardina y sobre todo tiene lentes oscuros enormes que cubren el 80% de su rostro. Un rostro que visiblemente sí se alcanza a notar con arrugas. El cabello lo tiene completamente canoso y muy maltratado. El hombre le pregunta que qué se le ofrece y la señora, como él describe, con una voz ronca y cancerígena, le menciona que requiere que él salga a ayudar porque su vehículo se quedó atorado y no responde, no camina el carro. El hombre, por políticas, le menciona que no puede abandonar la tienda, a lo cual la señora se molesta y él le dice: ¿puede usted llamar desde el teléfono del fondo de la tienda a alguien para que venga a auxiliar? La señora, muy molesta, camina hacia atrás de la tienda, pero en vez de tomar el teléfono, se mete al sanitario. Pasan 5 minutos y el hombre, al momento de recibir de nuevo a la anciana saliendo del tocador, ella, con la misma voz, ronca y cancerosa, le menciona: joven, no hay papel sanitario. ¿Podría usted salir y traerme el papel que se encuentra en el baño que tiene afuera de la tienda? El hombre, ya extrañado, no ve el motivo por el cual la anciana quiere que salga, a lo cual él, ya preocupado, sin dejar de mirarla, camina hacia atrás, abre la puerta con una mano, la puerta del baño que se encuentra atrás del mostrador, agarra el papel a tientas y se lo entrega a la anciana. La anciana, muy molesta, se regresa al sanitario y pasan 10 minutos hasta que el hombre vuelve a percatarse que la anciana sale del sanitario. Sale no para irse, sino para caminar de entre los mostradores, dando vueltas por toda la tienda. Esto auxilia y sobre todo preocupa al hombre más, porque comienza a sentir desde que esta anciana llegó un sentimiento de alerta. Principalmente siente las malas vibras de esta persona. En ese momento pasaron 20 largos minutos donde el hombre no dejaba de ver a la anciana, el cual se percataba de que mientras la anciana daba vueltas por la tienda de autoservicio, ella lo veía y lo veía, y sobre todo no le quitaba la mirada pesada de encima. El hombre se comenzaba a sentir fatigado, cansado, a lo cual la anciana sale, se desespera y sale de la tienda completa, pero el hombre ha olvidado cerrar la puerta. A los 3 minutos regresa la anciana, empuja la puerta con demasiado enojo y molestia y le dice: joven, acabo de dejar dinero en la máquina expendedora de dulces, pero se ha tragado mi dinero. Necesito que usted salga a auxiliarme porque necesito mi dinero de vuelta. ¿Podría salir a ayudarme? Ya con esta demanda de la anciana, el hombre tenía 2 caminos. Obedecer a la moral y ayudarla como cualquier persona que brinda un servicio, o obedecer a su sexto sentido. Un sexto sentido que por dentro le grita, le presiona el pecho y le dice que por nada del mundo salga del radar de la cámara, que no se mueva de la recepción donde él se encuentra atendiendo a las personas. Él usa la vieja confiable y le dice a la señora una vez más: señora, por políticas de la empresa no puedo salirme, lo siento. La anciana, molesta, comienza a aventar todas las cosas de la tienda, caminando con una forma muy peculiar y gritando con una voz demasiado ronca que él describe como inaudible. La anciana, a los 5 minutos de este episodio, sale de la tienda. El hombre aprovecha para cerrar con llave la misma y se regresa al mostrador, mostrador que da de frente a la carretera. Pasa 1:40 y el hombre se ha percatado aún que la anciana se quedó afuera de la tienda.
oculta en la penumbra, observando que la anciana, desde afuera de la tienda, lo veía con una cara de enojo y de malestar. Lo veía con una mirada tan pesada que al hombre se le puso la piel de gallina, pensando lo peor. Pasó una hora y media, hasta que, dentro de la penumbra, el frío de la noche y la oscuridad con los faros alumbrantes, la anciana da la media vuelta y se va. Pasaron las horas y únicamente cuando el hombre es relevado por su compañero de trabajo, sale demasiado cansado, eso sí, pero muy preocupado de la tienda. No quería salir de la tienda, ya inclusive con la luz del sol. El hombre sale, se acerca al estacionamiento del autoservicio de la tienda para tomar su camioneta e irse. Pero antes de llegar a la misma, ve en la acera una bufanda completamente doblada, perfectamente. El abrigo que portaba la anciana, completamente doblado. Los guantes que traía la señora, completamente colocados encima de esta ropa. Los lentes que ella usaba, colocados encima de todo esto. Y al lado derecho, sobre la acera, se encontraba una peluca de un cabello maltratado, anciano. El hombre no exclamó más su miedo y optó por entrar al vehículo, fijarse por ambos lados, fijarse en el espejo y fijarse dentro de la camioneta, que no hubiera nada. Estaba tan ansioso y preocupado que decidió poner marcha a la camioneta e irse corriendo. No volvió jamás. De hecho, renunció a su jefe en esa misma tarde. Esta historia ha sido demasiado conocida en 4chan y hasta la fecha no se sabe quién era esta persona. Esta persona de un caminar lento, con voz cancerosa, con cabello maltratado, con unos lentes oscuros a mitad de la noche y con esta insistencia tan, tan profunda de que el hombre saliera. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran salido a auxiliar a la anciana? ¿Hubieran obedecido a su sexto sentido? Podemos actuar de forma muy diferente, sin embargo, no sabemos si es la primera o la última vez que ocurrió, pero sabemos algo, que si llegó a ocurrir, no hay nadie que reporte el qué pasó al salir de la tienda. Desaparecidos, tal vez. Esta historia es muy conocida. La historia de la anciana de la tienda de autoservicio.